Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta mitad de semana. Espero todavía estén despiertos porque me imagino que esto se está subiendo tarde. Chicos, les estoy poniendo todo mi esfuerzo, pero también tengo otras responsabilidades, así que vean el video por favor. Quiero agradecerles porque ya pasamos los 90.000. Estoy tan contenta, ya vamos a llegar, falta poquito. Gracias, y no se olviden también de irme a visitar al Instagram para que me conozcan. Aquí el link abajo en la descripción. Vamos a comenzar este chisme sumo súper rápido. Siempre comenzamos rápido porque hay un montón que contar. Primero, voy a poner estas imágenes de nuestra querida Charlie que salieron por ahí en las redes y yo la verdad no las había visto antes, pero vemos a la Charlie cariñosa con un exnovio que ha tenido, que no es Chase por si acaso. Pues no tiene nada de malo porque la gente empezó a criticarla. ¿Y qué, chicos? Todo el mundo tiene exnovio. No es que nació y conoció a Chase y ya está. Así que ahí se los dejo para que vean otra faceta de Charlie en besos y abrazos. Ya que todo el mundo preguntaba por Chase y Chase y Chase, pues Charlie salió a aclarar de que solo son amigos. Flooded with this question. Okay. Is there any chance that you and Chase will get back together? I think we need to normalize exes being friends. Okay, you know? So tomorrow they'll go ask her again. It doesn't matter how many times they ask, they just want you guys back together. No sea porque yo sí puedo ser amiga de mi ex, pero así de rápido y más que me traicionó, pucha. Hay que ser muy maduros para eso. Lo que sí me preocupa de nuestra querida Charlie es que salió a decir que sufre, lamentablemente, problemas alimenticios. Nunca había hablado sobre mis luchas contra los desórdenes alimenticios. Es muy incómodo admitirlo incluso a tus amigos más cercanos y a tu familia. Mucho más a todo el mundo. He tenido miedo de compartir que tengo un desorden alimenticio, pero al final creo que compartiéndolo puedo ayudar a alguien más. Y mucho de esto también viene con las críticas que uno hace en las redes sociales. Yo no entiendo por qué la gente es tan mala onda que siempre se la agarran con el físico de alguien. Ustedes no saben, un comentario de esos malo puede cambiarle la vida a la gente. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se critica. Sobre todo si te estás metiendo con el físico de alguien. No sean mala onda. Vamos a seguir por TikTok Estados Unidos, que por cierto no lo quitaron, siguen ahí todavía, así que siguen ganando dinero estos chicos. Y pues nos encontramos con un video de James Charles, donde decía, pues le decía a su público, ¿con quién quieren que yo comparta? ¿Con quién quieren que haga make-up, no? Tutoriales de maquillaje. Y él empezó a decir, tal vez con Karol G, Rosalía o Kimberly Loaiza. And use, but also, please let me know if you guys want to see a makeup tutorial in Espanol, Parte Dos, featuring somebody super cool, like imagine like Karol G or like Rosalía or like Kimberly Loaiza, another YouTuber. Let me know if you guys want to see that video down below. Pues sí, todo el mundo nos quedamos en shock porque la conocía y era como que, oh, conoce a Kimberly Loaiza, qué bien. Lo que no nos esperamos es de que el comentario ese se iba a hacer realidad porque ya van a hacer una colaboración juntos. Están juntos, chicos, así que Kimberly va creciendo, pero a la velocidad de la luz, no saben. Y la verdad que la Kimberly no habla mucho inglés y el Charles tampoco habla español, así que digamos cómo habla, dice algunas palabritas. Así que la Kimberly nos enseña que no hay límites, ¿eh? A su carrera va para arriba, en ascenso, en ascenso. ¿Cómo te quedó el ojo, Juan de Dios? ¿Ah? Para que sepas lo que tienes. En nuestra secuencia, que lo voy a robar. Pues llegaron los tórtolos de la semana, Domelipa y el Rod Contreras. Más amorosos que nunca. Ahora ya se dicen novio uno con el otro. Ay, mi novio, mi novia. Chochos están. Pues en un en vivo que hizo el Rod le preguntaron, oye, ¿por qué elegiste a Domelipa y no elegiste a Mont? Y él como que se enojó un poquito. Te odio porque no escogiste a Mont. ¿Por qué tienen que decirme tú a mí con quién tengo que estar? Un poquitito nada más se enojó, ya cálmate, cálmate, ya sabemos que amas a la Domelipa. Bueno, no, porque ellos han dicho que todavía no se han dicho te amo, solo te quiero. ¿Cómo es? No decimos un te amo porque no sabemos mentir. No, siempre decimos te quiero. Pero nunca yo te amo. Nunca. Por ahí también, ya que tanto se querían, le preguntaron, ¿ustedes ya tuvieron una noche de delicioso? ¿Tuvieron sexo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sexo. Y no se quedó ahí porque hicieron una llamada con uno de los fans y también les dio una pequeñísima recomendación. Nos vemos, pórtense bien. Pues, usen condón. Ay, ver.
¿Cómo vas? ¿Qué feo con tu compa? Ahí haciéndose los locos con el tema de qué están hablando, yo no entiendo nada. Por último le preguntaron si van a volver con la Chelly House. ¿A qué sí? ¿Regresarán a la Chelly House? El martes. Así que para los amantes de la Chelly House, de la Mont, del Rot y todos ellos, pues van a estar juntos haciendo TikTok de nuevo, se supone que hoy día, ¿no? Otro que también ya se regresó para su lado, o sea, para su continente, fue Emilio Martínez. No, esta vez sí ya se fue para España. Ya vimos los llantos de Jimena, los tweets, que lo va a extrañar. Después de todo el rollo que pasó, pues ya se olvidaron del tema y los chicos ya están separados, uno a cada lado, así que ya no importa lo que pasó. Y Jimena pensando que él se podía quedar por ella. Así quedé pensando que lo podía convencer en que no se fuera. Pues sí, se volverán a ver, no se volverán a ver, eso solamente lo dirá la pandemia y el COVID. ¿Ustedes se acuerdan de Audrey Ochoa? Pues esta chica se fue de parranda con todos los chicos, como siempre, ¿no? Porque ahí no existe la pandemia. Lo malo es que los demás por lo menos dijeron: ay sí, perdón, disculpen, yo sé que estuvo mal. No, que mi manager me obligó. No, que fue por trabajo. Por lo menos, ¿no? Pero ella no. Agarró y se peleó con todos sus seguidores diciendo de que le vale un... no puedo decir la palabra, pero que le vale. Que ella sale nada más e hizo como burla acerca del COVID y de la gente que está muy preocupada por este tema. Entonces, obviamente, el hate le empezó a llegar y la cancelaron. A ella no le quedó de otra que salir a decir de que estaba como que arrepentida, ¿no? Tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar y está bien, digo, no siempre tiene que ser algo para mal. Así que, pues, les digo, si a ustedes ya no les gusta el contenido que hago, si ustedes ya me van a venir a comentar, ya arruinaste un audio, cancelada, ya no sé qué, está bien, digo, es válido, es opinión, cada quien puede decir lo que quiera, pero, pues, no le veo esa necesidad. Luego, también comentó por qué había ido a la fiesta de la Domilipa. Esta nos hicimos la prueba del COVID, que yo creo que, pues, no sé si ya lo han dicho o algo, y pues todos salimos negativos, por lo que dijimos, bueno, pues si nadie tiene COVID, si nadie va a ir externo de nosotros, nuestros amigos, pues no le vemos tanto problema. Aparte de que no se iba a grabar nada, o sea, iba a ser, como digo, una fiesta privada, iba a ser para celebrar el cumpleaños de ella, y se salió un poquito de control, etcétera, pero a fin de cuentas, pues también fue acto irresponsable tanto de ellos como mío, como de ella, entonces... A ver, Audrey, creo que esta vez te equivocaste. Porque no tenías por qué pelearte con un tema tan delicado donde la gente en serio está sufriendo y está muriendo. Creo que no viste la magnitud del caso. Y ella creyendo que el hate no le iba a doler, pues en algún momento te llega a doler. Y más si la gente tiene razón, que es lo peor. Así que ahora solamente te queda, pues, esperar que pase esto de la cancelada, ¿no? Si no, pregúntale a Kuno. Me han estado preguntando mucho por el chip de Ilika y de Vane. Y pues así como ustedes me preguntaron, a Vane también le preguntaron qué hay entre ustedes dos. Ya tengo otra, un poquito más picante. Pero ya sé igual la respuesta. ¿Te gusta o no te gusta Ilika Cruz? ¿Porra? ¿Qué está pasando aquí? Siguiente pregunta. ¡Ay, Dios! ¿Por? Nadie me dijo que iba a pasar esto. Es edición extremo. ¿Cómo que edición extremo? O sea, pues... como persona puede ser. Como persona, ¿no? Como... me cae muy bien. Es un chico muy lindo. Ok. O sea... pues se puso bien nerviosita la Vane. Puede ser que haya algo. Miren, chicos, encontré este video donde que ellos se conocen desde hace mucho tiempo. Y ya en estos cuatro personajes que aparecen en el video, pues dos ya son pareja. Entonces ellos dos puede ser que también se haga real. ¿Quién sabe? Vamos a pasar a nuestra sección Kuno Papi Kuno. Después de todo el desmadre que armó Kuno,
Ya está de vuelta en Cancún, miren pues. Hasta se junta con su mejor amiga ahora, Diana Larume, que antes, ¿se acuerdan cuando dio a entender que no le caía para nada? Pues eso ya pasó. Igual explica por qué se fue de Cancún, ¿no? Me fui por decisión de que soy una persona muy impulsiva. Soy una persona que siempre he expresado lo que siento. Entonces, estando con una persona a la cual ahorita por el momento no es de todo mi agrado, no sabía qué es lo que iba a hacer o decir. Fue Samuel. Yo ahorita lo tengo bloqueado de todas mis redes sociales porque yo, como les digo, necesitaba alejarme. Luego nos cuenta que Samuel, o sea, él lo quería dejar y Samuel lo buscaba y él no quería. Se lo pedí 3-4 veces y siempre me terminaba hablando otra vez como un conda, cosas así, porque como les digo, soy una persona que siempre expresa lo que siente. Siempre lo he expresado y pues cada vez que yo me expresaba como que él se hacía el de que oh, es que me están atacando, es que me están tirando hate. Yo nunca le decía eso. Además que con el chico que se metió ahora Samuel, que dice Samuel que no, pero nosotros decimos que sí, pero mejor decimos que no porque no queremos demandas, parece que es del círculo de Kuno. Porque pues no, pues nunca fue de dos, o sea, siempre hubieron terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos, o sea, nunca fue como de que, ah, es de dos, jamás fue así. Lo que sí es lo que a mí me molesta y por lo cual, claro que yo tenía todo mi derecho en expresarme, fue que porque de cualquier parte, de cualquier lugar, con cualquier persona lo pudo haber hecho, pero no con una persona que es como el círculo social de mi ciudad. O sea, no que sea mi amistad, pero es amistad de mi mejor amistad, ¿saben? Entonces, pues sí, sí es del circulito. Entonces, como que haya sido en mi ciudad, en mi hogar, o sea, no estamos juntos, no vamos a estar juntos, no pasó nada. O sea, en ningún momento hubo nada más que los besos que fue para los TikToks. En un reto también nos dimos un beso, de ahí en fuera, absolutamente nada. ¿Qué? ¿Cómo que todo es contenido? Ya me tienen harta con eso de contenido. ¿Cuándo es algo real? Y bueno, Samuel también confirma que todo fue contenido, que solamente son amigos. Éramos amigos, somos amigos, nos estamos tomando solo como una distancia ahora porque, pues, por cosas que han pasado entre nosotros y ya. Además nos dice que no se arrepiente de haberlo conocido. No me arrepiento de haberlo conocido para nada. Al revés, me alegro de haberlo conocido. Y por último que no está con nadie, ¿entienden? Tengo novio y no me había dado cuenta. No, de verdad, o sea, vistas que me quedo flipando de ver, o sea, todos mis seguidores saben lo cariñoso y cómo soy yo con mis amigos. O sea, yo, para mí mis amigos valen oro, o sea, para mí son todo. Bueno, dice que él no tiene nada con el chico este nuevo que apareció, pero yo me pregunto, ¿por qué ahora cuando Samuel tuvo un accidente? Porque para los que no saben, pues tuvo un accidente en carro, en la carretera, y sí quedó bastante mal el pobre Samuel. Igual para sacarnos la duda, pues él nos dijo, chicos, solo para aclarar, en el hospital me hicieron revisiones porque empecé a tener dolores internos, gracias a Dios no hubieron fracturas. El collarín lo usé por 2 días por precaución y para evitar que me lastime más. Bueno, por ese lado está súper bien. Pero el que lo fue a cuidar fue este chico, Steph, así se llama, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿Que son amigos o qué? O sea, Samuel, por favor, explícate, ¿sí? Porque uno no puede estar hablando así en el chisme sumo solo para hablar. Ay, chicos, no, ahí hay algo de todas maneras. No se haga. Vamos a pasar a nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Y la verdad, sí, quédate aquí porque la cosa está... Pobrecitos, algo está pasando en esa casa. Hay historias súper extrañas de puertas, parecen balas, golpes, pantallas oscuras. ¿Y qué está pasando con estos pobres chicos? Así como nosotros estábamos un poco preocupados, pues Naim también. Están pasando cosas, tío. Y me preocupa, brother. Yo solo sé que a mí, que soy parte de Privé, no se me ha informado absolutamente nada. Llevan días sin contestarme, como 2, y subiendo cosas muy, muy raras. De verdad me está haciendo a mí reventarme la cabeza de qué está pasando. Os recuerdo que yo tengo a mi perro, mi mascota, a mano de eso, su cargo. Yo no quería hacer este vídeo, mucho menos, pero yo me he empezado a preocupar. Que bueno, yo ahí conocí a un amigo que siempre iba a la casa, que es el Eda Luber. Me ha dicho que nadie abre la puerta de casa. Además de Naim, también la persona que va a entrenarlos, la chica, también dijo que no les abrían la puerta. Literal, llevamos media hora acá afuera de casa de Privé y no nos abren.
No sé qué pasó, no sé si se les olvidó. Mau, yo creo que vamos a tener que irnos porque ya llevamos más de media hora esperando aquí afuera. Ya, y ya tocamos muchísimas veces, no nos contestan. Yo creo que se les olvidó y tuvieron que salir nos avisaron. Pero lo raro es que ayer en la noche hablamos con ellos. Imagínate, si no le abren la puerta a la persona que va a entrenar con ellos, si no le contestan al integrante de Privé, que es Naim, ¿qué podemos pensar? Yo quiero pedir a todos un poco de calma, porque yo estoy intentando sacar conclusiones. Os lo digo, yo ahora mismo estoy igual que vosotros, porque yo quiero pensar que esto es una estrategia. Sé que es algo loco, ¿no? Pero yo los conozco a los chicos. Privé hace eso, lo que menos te esperas. La cosa es que a mí no me han avisado más. De verdad sí está muy extraño esto de las historias, pero yo también pienso que es una estrategia, que se viene la segunda temporada de la serie de Privé y por eso están armando todo muy detalladamente. Así que nos dejamos de preocupar porque de verdad, siendo tantos chicos, y si hubiera pasado algo malo, ya la gente se hubiera enterado. ¿Será que van a hacer una colaboración con las 404? Porque Nicole la veo bien juntito con Libardo. Vimos estos TikToks que hizo Libardo con Nicole y ustedes dirán, pues sí, son amigos desde antes, ¿no? Desde que Nicole estaba con Jan, todo correcto. Pero después, ¡pum!, apareció Marian en el asunto. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que Marian? Entonces ahorita en cualquier momento aparece Darian. Y la cosa viene, para los que no saben, es que Nicole como ex de Jan y Darian como nuevo amor supuesto de Jan también. Imagínense que graben las dos juntas, explotaría el internet. Por eso nada más es como que la intriga, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Serán colaboraciones que tendrán millones de likes? Vamos a pasar con el tema que quedó pendiente de Amaranta y Ralph. Quiero que vean estos videos anteriormente. Amaranta es mía. Mía, mía. Pues anteriormente estos se amaban, no se querían, se veía. Cuando de repente Amaranta tenía en su descripción de Instagram, amo a Ralph, y luego lo borró, o sea, desapareció esa descripción. Luego dices, ¿pero qué pasó? También se dejaron de seguir, o sea, no se siguen por ningún lado. Y ahí ya es la cosa rara, ¿no? Por eso Amaranta aclaró algunos puntos. ¿Y Ralph no es tu novio? No, Ralph no es mi novio. Te juro que estaba llorando por lo de Ralph. Oigan, a ver, vamos a hablar todos juntos. No quiero, o sea, no se preocupen, no... Saben, o sea, ya Ralph y yo nos llevamos bien y así. Y ya, está todo bien. O sea, nosotros nunca hemos dicho nada. Nosotros grabamos juntos y todo, pero nunca hemos dicho como, uy, no somos algo, ¿saben? O sea, y si algún día se da algo, pues... lo disfrutan. Y si no, también. No, mentira, no sé. O sea, ustedes nada más disfruten de todo. Del contenido, de... y así, no sé, disfruten. Y no se preocupen. No, ahorita no sigo a Ralph y no significa que me caiga mal. ¿Cómo que contenido? Otra vez me viene con eso de contenido. ¡Harta me tienen! Lo que yo creo es que ellos se pelearon por algo y como que están un poquito distanciados. Pero no, nada de contenido. O sea, Amaranta, te veía tu cara ahí babeando por el Ralph. Así que no me vengas que contenido. Se te nota demasiado. Se te nota que estás enamorada. No, a ti sí se te nota. O sea, discúlpame, mi ciela, pero contenido eso no es. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Perdón por la hora nuevamente, pero espero vean todo el video, que me esfuerzo mucho. No se olvides de ir a mi otro canal y suscribirte porque no te cuesta nada. Y también a mi Instagram para que me conozcas porque tampoco te cuesta, solo un clic. Pueden ir a ver el chisme por cualquier lado, yo les permito todo. Pero sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.